nunca está atendiendo. Se distrae con una mosca. Si no presta atención, es porque no quiere. En realidad, sí quieren atender. Sin embargo, las personas con TDAH tienen dañada una parte específica del cerebro, el córtex prefrontal, el cual ayuda a filtrar las distracciones. Es un antisocial. Siempre que algo no le parece bien, provoca un problema. No son antisociales. Estos problemas y peleas con otros suelen ser causados por su impulsividad y por los mensajes negativos que suelen recibir. Actúa como lo han criado en su casa. No son malcriados. Este trastorno conlleva una deficiencia en los circuitos que controlan los comportamientos conscientes, por lo que en muchos casos son incapaces de mantener el control de sus impulsos. Míralo, si seguro que en la escuela lo suspenderá todo. Un niño con TDAH no es ni más ni menos inteligente. No existe ninguna relación entre este trastorno y el coeficiente intelectual de estos niños. Se pasa las tardes mirando por la ventana y distrayéndose con cualquier cosa, en vez de estar estudiando. La capacidad de un TDAH no implica que no pueda sacarse sus estudios como los demás, solo que le ha de dedicar más horas de trabajo. Por ello, es tan importante un diagnóstico temprano. No sabes por dónde te va a salir. Está todo el día inventándose cosas. La impulsividad es una característica de los TDAH. Se debe a su hiperactividad y a que son muy curiosos.